hoy. ¿Qué? Wow. Pues ya, José Manuel Cócora, FB YouTube, preparando el ensayo para lo que será el 26 de mayo, el próximo sábado, aquí en Málaga. Y dos de nuestros homenajeados aquí hoy, figuras señeras, emblemáticas de la música paraguaya, arpistas que han llevado el rojo, blanco y azul del Paraguay por todo el mundo. El legendario don Wenceslao Gómez, oriundo de Atú, ahí en el Guairá, y don Celso Bogado, este dúo de arpistas, y en el medio Adrián, el retoño, uno de los retoños de don Wenceslao Burgos. Está la guitarra, Wenceslao Gómez, Wenceslao Burgos, un amigo que ya se nos adelantó, también un gran músico. Pero aquí está Celso Bogado, don Wenceslao Gómez, Adrián Gómez, Julio Pedroso, junto con su ínclito y perínclito dúo, José Antonio Cardoso, está Cristian. Por supuesto, allá está sentado el gestor de todo esto, que es el cónsul doctor Pedro Emilio Zulín Rojas, que como buen responsable de que las cosas salgan bien, está aquí con nosotros en el ensayo. Esto es un adelanto nada más, un adelanto de lo que el 26 se vivirá en el Gran Teatro de la Diputación en Málaga, cerrando definitivamente en España las celebraciones por 201 años de inicio de la Revolución Independentista en el Paraguay, con las cámaras de Rodrigo Casco Pereira para Red Guaraní, el canal de la familia.